Mira, bueno, pues muy buenas tardes para los que se van conectando. Son la 1:31 y nos encontramos a las afueras del Instituto de Medicina Legal, doctor Roberto Mas Ferrer, a la espera de los cuerpos de las personas que, bueno, pues fallecieron el día de ayer en el accidente de helicóptero en Pasaquina. Bueno, pues ponerlos un poquito en contexto, pues todo esto radica a la captura. Las autoridades hondureñas recapturaron al ex director de, al ex presidente, perdón, de la cooperativa COSAVI, y pues las autoridades salvadoreñas se hicieron presentes el día de ayer para traerlo de nuevo para El Salvador, y en el transcurso para San Salvador, bueno, abordaron el helicóptero y en el transcurso, pues, lamentablemente sufrieron un accidente. En total fueron 9 las personas que fallecieron. Entre ellos estaba Douglas Omar García Funes, subdirector de áreas especializadas; Abel Antonio Arévalo, cabo de la unidad táctica especializada policial; Rómulo Pompilio, subdirector de investigaciones. Estaba también el director general de la Policía Nacional Civil, Manuel Arreaza Chicas; también Gerardo Batres, subsargento Fáez. También se encontraban entre ellos el periodista salvadoreño, comunicador del Gabinete de Seguridad y reportero de Canal 10, David Cruz; Manuel Coto, como le mencionaba, es el imputado y exgerente de la cooperativa COSAVI; y Alexis Alberto Quijano, el teniente piloto de FAES. Así que esos son los nombres de las víctimas del trágico accidente del día de ayer que ocurrió en Pasaquina, alrededor de eso de las 8 de la noche. Así que estamos esperando aquí todavía a las afueras del Instituto de Medicina Legal. Preliminarmente se manejó que alrededor de las 8 de la mañana de este día fueron recuperados lo que son los cuerpos y ya venían para San Salvador. Preliminarmente se especula que los van a traer desde San Miguel en helicóptero hacia San Salvador, pero todavía no es información oficial y bueno, estamos a la espera todavía a ver qué es lo que las autoridades comentan acerca de este caso. Así que estamos acá a la espera de los comentarios de las autoridades, porque hasta el momento no han brindado detalles acerca de qué fue lo que sucedió el día de ayer por la noche. Igualmente, distintas autoridades ya dieron su pésame a las familias. Entre ellos tenemos al presidente Nayib Bukele, que brindó su pésame a todas las familias de las personas fallecidas. También, perdón, mencionó que se darían 3 días de luto nacional para hacerles, bueno, honor a estas personas que lamentablemente perdieron la vida el día de ayer en la noche. Y pues también, como les comentaba, hasta el momento no hay información oficial acerca de esta trágica noticia que pues el día de ayer en la noche las autoridades nos estaban brindando. Igualmente, el presidente Bukele ordenó las banderas a media asta, siempre en honor a los fallecidos, y pues estamos siempre, como les comentaba, a la espera a ver qué es lo que las autoridades nos dicen acerca de este caso. Por acá tenemos lo que es la bandera de el Centro Judicial Integrado, lo que les comentaba, que las banderas se encuentran a media asta en honor a los, por allá la miramos al fondo, en honor a lo que son
las personas fallecidas. Por allá podemos ver, esa es la bandera del Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Judicial. Y por acá tenemos lo que es el Instituto de Medicina Legal, que se prevé que para acá traigan lo que son los cuerpos de las víctimas. Igualmente, según datos preliminares, a David Cruz, que es el comunicador que perdió la vida el día de ayer, según datos preliminares, se va a dejar el cuerpo de él en Medicina Legal de San Miguel. Todavía no está, son datos oficiales, pero se especula que a los demás, a los 8 restantes, sí los traerían para acá, para el Instituto de Medicina Legal Roberto Mas Ferrer, en el centro de gobierno. Igualmente, según un comunicado, pues a David Cruz, que es el periodista que pues lamentablemente falleció, su vela será en el lugar de bendición de Capán a partir de las 8 de la noche del día de ahora. Así que esos son los datos que por el momento serían los más relevantes acerca de este caso y pues también, bueno, ponerlos un poquito también en contexto, aparte de la recaptura de él, del ex gerente de COSAVI, Manuel Coto. Pues anteriormente las autoridades salvadoreñas habían reportado su captura en julio de este año en Panamá. Recientemente, pues se dio a conocer que las autoridades hondureñas lo habían recapturado y pues las autoridades salvadoreñas se hicieron presentes para traerlo para El Salvador. Fue ahí cuando cuando se desplazaron para acá, fue que ocurrió el accidente en el que se vieron involucrados, entre ellos Manuel Coto, como les decía, que es el exgerente de COSAVI, pero también se vieron involucrados 8 personas más, entre ellos uno a destacar, que es el director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriagas Chicas, y también pues habían otras autoridades de la Policía Nacional Civil. Así que estamos todavía a la espera de que sean trasladados los cuerpos de las víctimas acá en el Instituto de Medicina Legal, doctor Roberto Mas Ferrer, en el Centro de Gobierno de San Salvador. Como les decía, por el momento las autoridades no han brindado detalles oficiales acerca de este caso, pero bueno, se especula que acá serán traídos 8, perdón, 8 cuerpos de los 9, porque según información extraoficial, se dice que al periodista, al comunicador David Cruz, el cuerpo de él quedará en Medicina Legal de San Miguel. Así que todavía estamos a la espera. Igual, como les comentaba, distintas autoridades ya dieron su pésame a las familias de las víctimas de este accidente. Entre ellos tenemos el más destacado, que es el presidente de la República, Nayib Bukele, que también decretó lo que son 3 días de luto nacional para honrar la memoria de estas personas que pues fallecieron el día de ayer. También el mencionó que las banderas se iban a mantener a media asa para siempre honrar la memoria de las personas que fallecieron.
Igualmente, el presidente Nayib Bukele, él comentó a través de su cuenta de X, que se investigará todo este accidente para, pues, dar con los responsables. Él pidió investigación acerca de este accidente que se dio en horas de la noche del día de ayer. Igual mencionó que esto no puede, el accidente no pudo haber quedado como un simple accidente y debería de ser investigado a fondo, y por lo cual también solicitó lo que es ayuda internacional para dar con la causa de este accidente. Bueno, pues siempre nos vamos a encontrar acá por el Instituto de Medicina Legal para estar a la expectativa a ver a qué hora ingresan los cuerpos de las personas que perdieron la vida el día de ayer en el accidente de helicóptero que sucedió en Pasadena. Como les comentaba, son 9 las personas en total que se accidentaron pues el día de ayer en un helicóptero en Pasaquinas, entre ellos pues Mauricio Reza Chica, que era el director general de la Policía Nacional Civil. También tenemos a Douglas Omar García Funes, subdirector de áreas especializadas, Abel Antonio Arévalo, cabo de la Unidad Táctica Especializada Policial, Rómulo Pompilio Romero Torres, subdirector de investigaciones, a Ricardo Batres Lucero, subsargento Páez, también a Manuel Coto Barrientos, quien era el imputado y exgerente de la cooperativa COSAVI, también a Alberto Quijano López, teniente piloto aviador Páez, y al comunicador periodista salvadoreño de Canal 10, David Cruz, que también era el jefe de comunicaciones del Gabinete de Seguridad. Así que por acá seguimos esperando a que ingresen lo que son los cuerpos de las víctimas del accidente del día de ayer. Como les decía, también el presidente Bukele ordenó 3 días de luto nacional por la muerte de estas personas que lamentablemente pues estuvieron implicadas en este accidente. Y también pidió que todas las banderas estuvieran a media asa en honor a la memoria de estas personas que perdieron la vida.
Se prevé que el día de ahora pues también ingresen lo que son los cuerpos, por eso estamos a la espera de que ingresen los cuerpos de las personas que tuvieron el accidente, así que por acá estaremos informando por cualquier noticia, cualquier detalle que las autoridades brinden acerca de este accidente. Como les comentaba también, esto radica a que al caso Cosabi, en el cual el exgerente de esta cooperativa, Manuel Coto, fue, bueno, primeramente se dio a conocer de que fue capturado en Panamá en julio de este año y posterior también en Honduras, que es la noticia reciente que fue cuando las autoridades salvadoreñas fueron a recibir a Coto para traerlo de nuevo para El Salvador y fue cuando ocurrió lo que es el accidente en que él junto con 8 personas más pues perdieron la vida. También los detalles que les mencionaba es que según información extraoficial se cree que serían 8 los cuerpos que vendrían acá al Instituto de Medicina Legal en San Salvador. Extraoficialmente se dice que el cuerpo de David Cruz, que es el comunicador que perdió la vida, pues estaría quedándose, sí, allá en medicina legal en San Miguel. Douglas Martínez, según información pues extraoficial hasta el momento, se dio a conocer realmente lo que es una caravana donde venían todos los cuerpos, pero en San Miguel, en la brigada de San Miguel, hicieron una pausa. Y de ahí sí ya no se sabe más información de cómo serán trasladados lo que son los cuerpos. Pero según información extraoficial, el cuerpo de David Cruz sí sería, se quedaría en medicina legal en San Miguel y serían nomás solo 8 cuerpos los que vendrían al Instituto de Medicina Legal acá en Centro de Gobierno. Así que con estas imágenes me voy despidiendo y siempre hacerles el llamado a que se mantengan informados a través de los canales oficiales y también nosotros estamos transmitiendo conforme la información que vayan generando las autoridades en sus cuentas o también las declaraciones que ellos vayan dando, los estaremos informando también a través de por acá de Facebook, de TikTok, de YouTube. Así que les invito a mantenerse informados siempre también por los canales oficiales de las autoridades salvadoreñas. Así que con estas imágenes me despido y seguimos a la espera de que ingresen los cuerpos de las personas que fallecieron el día de ayer en este accidente aéreo en Pasaquina.